que sale de su boca. Son 37 votos. Gracias, Señor. Queremos que tu palabra nos restremezca, Señor. Nos mueva nuestros cimientos, Señor. Nos incite a caminar. Que este mensaje, Señor, nos remezca, nos mueva, Señor. Gracias. Consagramos a Andrés, a nuestra Madre bendita, diciendo: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Para mí es una gran bendición y un gran regalo de poder estar aquí en este Encuentro Nacional de Servidores de la Renovación de Chile. Muchas gracias de todo corazón al equipo nacional por darme la bendición de poder compartir con ustedes y que juntos escuchemos voz del Señor, que juntos escuchemos el mensaje de Dios, que juntos escuchemos lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Mucho para mí. Les voy a contar por qué. Dos cosas que significan. El primer ECLA, que todos sabemos que es el Encuentro Católico Carismático Latinoamericano, el primer ECLA que tuve la bendición de asistir fue aquí en Punta de Tranca en el 2006. Entonces para mí fue una gran bendición poder estar sirviendo, alabando, glorificando al Señor con varios hermanos de Latinoamérica en este lugar. Y después de ese 2006 existían de lo que se llamaban los ECLIAS, que algunos que habíamos estado durante el ECLA íbamos a diferentes diócesis a predicar, a compartir un poco lo que había pasado aquí. Y tal vez hay unas caras conocidas. Tuve el regalo de estar en Temuco, en Valdivia, en Puerto Montt, en Puerto Varas, en la isla de Chiloé, en Valparaíso, y fueron recuerdos bien bonitos realmente de la renovación de Chile, de ver lo que el Señor estaba haciendo de manera especial al sur de Chile, que fue donde me tocó ir a mí. Entonces, de todo corazón llevo a los chilenos en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones cada día, y gracias por todo el amor y la hospitalidad que me han dado. Pero lo otro que significa Punta de Tranca para mí es que en el 2006 yo estaba en un proceso de: bueno, Señor, ¿qué quieres con mi vida? Ya había discernido que no era la vocación al sacerdocio, sino que realmente sentía un llamado a la vida matrimonial. Y decía: bueno, Señor, pero primero tengo que encontrar una novia para poderme casar, ¿cierto? Entonces uno, como carismático, como joven carismático, soltero, le empieza uno a pedir al Señor un mundo de requisitos para la que uno quiera que sea su esposa. Ok, Señor, que sea bien bonita físicamente, ¿cierto? Señor, que sea bien inteligente. Señor, que te conozca. Señor, que podamos servir juntos en la renovación. Entonces creo que le había puesto al Señor una lista un poco complicada, ¿cierto? De todas las cosas que yo quería que fuera mi esposa. Resulta que cuando de Santiago nos traían a Punta de Tranca, me traían con la delegación de Estados Unidos. Los que no sepan, yo soy colombiano, soy de Medellín, Colombia, pero llevo ya varios años viviendo en Estados Unidos. Una gran alegría ver la hermana aquí también de Medellín, la hermana sierva del Espíritu Santo, una gran bendición. Entonces nos recogieron en el bus a la delegación de Estados Unidos. Y a ese bus recuerdo que se subieron cuatro muchachas del Paraguay, porque el bus que llevaba la delegación de Paraguay las dejó porque llegaron tarde. Cuando se subieron a ese bus, veníamos muy contentos, los Estados Unidos cantando, alabando. Entonces les decimos a las muchachas: ¿pero por qué no cantan ustedes también? Y una de ellas, que me pareció muy creída, nosotros creídos, no sé si dicen aquí creído en Chile, me pareció muy creída porque ella dijo: no, no, yo no canto, yo predico. Y yo dije: ¿quién será esta muchacha, cierto, tan creída? Después me di cuenta que es que el Señor la había ungido también con un gran don de predicación.
Pero para hacer la historia corta, después de esa muchacha que me pareció tan creída, después de estar 4 o 5 días aquí en Punta Tralca, alabando al Señor, compartiendo, viéndola en los pasillos, que no era solamente tan creída, sino que era una mujer muy bonita, que era una mujer muy inteligente, que era una mujer que el Señor le había dado muchos dones y carismas, una mujer con que podía servir al Señor. Para hacer la historia corta, Katia ahora es mi esposa y llevamos 10 años de casado y la conocí aquí en Punta Tralca. Los misterios de Dios. Mi suegro me molesta y me dice: Andrés, tenía 200 millones de mujeres en Estados Unidos y te tuviste que llevar mi hija en Paraguay, ¿cierto? Me dice molestando, pero con un amor y un cariño, y realmente es una gran bendición haber conocido a mi esposa acá. O sea, que le doy mucho a Punta Tralca. Hace un rato le mandé varias fotos para que se acuerde de los momentos tan lindos que nos regaló el Señor. Y ha sido una historia de amor muy preciosa. Lógicamente le dijimos al Señor después de unos años: hey, Señor, también queremos ser papás. No solamente la vocación al matrimonio, sino que queremos ser papás también. Y digo que el Señor a veces se pasa, ¿cierto? Tal vez el Señor es demasiado generoso, demasiado bueno. Señor, yo quiero ser papá. Y resulta que Dios es tan bueno que no nos regaló una niña a la vez, sino que nos regaló dos a la vez. Somos papás de mellizas, Giovanna y Nicole, que tienen ahora 7 años, y allá están seguramente orando por esta misión de papá. Fue bonito, antes de venir le puse el video a mis niñas y les dije desde la habitación: mire, aquí fue donde conocí a mamá, y se emocionaron. Fue un momento bonito también en mi vida personal. Pero bueno, no venimos a hablar de Andrés, ¿cierto? Esos son los regalos de la renovación, el gran regalo que Dios me ha dado a través de este caminar. Vamos a compartir en esta noche, en este primer tema. Me han pedido hablar de algo, me han pedido hablar en dónde estamos como renovación y hacia dónde nos está llevando el Señor. ¿Qué desafío nos está pidiendo el Señor en este momento? O sea, ¿dónde estamos como renovación y hacia dónde el Señor nos está llevando en estos momentos? Yo quiero empezar con un texto de la Palabra de Dios. Los invito a los que trajeron la Sagrada Escritura, si podemos abrir en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54, voy a leer el versículo 2 y 3. Isaías 54, versículos 2 y 3. Quiero que tengas en mente estas palabras. Las voy solamente a leer, y a través de la enseñanza, a través del tema de esta noche, que tengas en tu mente, en tu corazón, estas palabras del profeta Isaías. Isaías 54, 2. Dice el Señor a través del profeta: ensancha el espacio de tu tienda, las cortinas extiende, no te detengas, alarga tus sogas, tus clavijas asegura, porque a derecha e izquierda te expandirás, tu prole heredará naciones y ciudades desoladas poblará. Palabra de Dios. No los escuché. Palabra de Dios. Pero un aplauso a la palabra, que es el mismo Dios que los habla. Está diciendo el profeta Isaías que ensanchemos la tienda, que ampliemos la tienda. No creo que en Colombia diríamos la carpa, que ampliemos la carpa, que la extendamos, porque el Señor va a hacer que nos expandamos a derecha, a izquierda. Poblaciones enteras nos dará. Yo quiero que tengas en mente esto, porque este es el momento que estamos ahora como renovación. Y yo para este tema lo he dividido como en tres partes, porque para entender dónde estamos, tenemos que entender de dónde hemos venido. El año pasado, cuando celebrábamos los 50 años de la renovación carismática a nivel mundial, siempre hablábamos que la celebración de los 50 años tenía tres elementos. Primero, celebrar las gracias, las bendiciones que el Señor ha derramado a través de la renovación. Segundo, gozarnos por el momento presente que estamos viviendo, de 50 años de gracia, de bendición. Pero tercero es ver hacia dónde vamos, porque los 50 años no eran el punto de llegada. Los 50 años no eran la meta.
Los 50 años simplemente era una parada en el camino para agradecer al Señor, para celebrar y para prepararnos para la misión que Él nos encomienda. Entonces, por esa enseñanza, para ver dónde estamos como renovación, yo quiero ver un poco de dónde hemos venido, dónde estamos en este momento y hacia dónde creemos, discernimos que el Señor nos está llevando. Entonces, no es una enseñanza de la historia de la renovación, pero quiero tocar dos elementos de dónde venimos. Y uno lo voy a hacer a nivel general de la renovación y otro a nivel personal en mi vida, de cómo vi yo la renovación cuando entré a la renovación carismática. Lo primero, todos sabemos, la renovación comenzó en una ciudad cerca de Pittsburgh, Pensilvania, en 1967. Yo tengo el regalo, yo vivo en New Jersey, yo vivo más o menos a unas 5 horas de la casa de retiros El Arca y la Paloma, donde empezó la renovación. Hace unos 10 años tuve el regalo de ir a esa casa de retiro, y las que eran las dueñas de la casa de retiro eran unas religiosas que no tenían ni idea de lo que había pasado ahí. Yo fui con Michelle Moran, que fue la presidenta mundial de la renovación, y con Jim Murphy, que es el actual presidente, y cuando llegamos nosotros solo queríamos ir a orar, estar en la capilla, recordar cómo inició la renovación. Pero estas hermanitas muy queridas, lo único que querían darnos era café, limonada, galletas, y nosotros queríamos era orar. No tenían idea de lo que había pasado. Para hacer la historia corta, hace unos 3 años, las hermanas pusieron a la venta la casa de retiros, El Arca y la Paloma. Cuando la renovación se enteró que esta casa de retiros estaba a la venta, dijeron, hey, ¿cómo no vamos a nosotros tener la oportunidad de que la renovación sean los dueños de esta casa de retiro? Entonces llamaron al padre Raniero Cantalamesa. Ustedes saben que es el padre Cantalamesa, un gran predicador del Papa, un gran hombre de la renovación. Llamaron al padre Raniero y le dijeron, hey, padre Raniero, ¿tú crees que sería bueno para la renovación carismática comprar la casa de retiros, El Arca y la Paloma? ¿Sabe cuál fue la respuesta del padre Raniero? Dijo, si la iglesia pudiera comprar el aposento alto en Jerusalén, si la iglesia pudiera comprar el aposento alto en Jerusalén, el cenáculo donde sucedió el primer Pentecostés, dice, sería algo muy similar si la renovación carismática pudiera comprar la casa de retiros, El Arca y la Paloma. Entonces fue una confirmación de que el Señor estaba llamando a la renovación a tomar ese lugar, no como un museo, sino como un lugar de peregrinación. Lógicamente la renovación no teníamos la plata, porque valía millones de dólares la casa de retiros. Pero Dios es bueno, las hermanas decidieron no vendérsela a nadie más, sino que esperara que la renovación obtuviera la plata. Y para gloria de Dios, un gran donante donó los millones de dólares. En este momento la renovación carismática católica posee la casa de retiros, El Arca y la Paloma. Es importante eso, los que algún día vayan, es un lugar de peregrinación, de poder estar ahí, de orar, de recordar lo que pasó en ese lugar, porque gracias a lo que pasó allá, hoy tú y yo estamos aquí. Yo me acuerdo cuando el año pasado estábamos ahí, el año pasado cayó exactamente los mismos días, febrero 17, 18 y 19 del año pasado, cayeron viernes, sábado y domingo, los mismos días que había caído hacía 50 años. Y recuerdo todo el regalo de ir con mi esposa y estar ahí. Y cuando íbamos en camino, nos escribió una amiga de la renovación de Brasil. Nos dejó un mensaje por WhatsApp llorando, se le sentía su voz, diciendo, oren por mí, porque a pesar de que yo estoy en Brasil, de que nunca he ido a Estados Unidos, por lo que pasó allí hace 50 años, tengo yo el regalo y la bendición de haber conocido a Jesús, de haberme enamorado del Señor. Por eso que pasó en Pittsburgh, Pensilvania, en esa casa de retiros, hoy tú y yo estamos aquí. Hoy tú y yo hemos tenido la gracia, el regalo, la bendición de conocer a Jesús y de ser bautizados por la fuerza, por el poder y por el amor del Santo Espíritu. ¿Y qué pasó allá? No vamos a contar toda la historia, pero quiero contarles de una persona y ver cómo creció la renovación. Yo no sé si ustedes saben, pero el primero que recibió el bautismo en el Espíritu Santo es un hombre que se llama David Mangan. Él ya tiene unos 73, 74 años. Y David Mangan, ese fin de semana que estaba ahí, pasó algo bien interesante. Si ustedes han leído la historia de la renovación, resulta que ese fin de semana el agua se fue. Háganse cuenta que estamos aquí en Punta de Talca, el recuento anual de servidores, y que se nos vaya el agua en esta casa de retiros. Lo más probable es que nos tengamos que ir para la casa.
Eso iba a pasar en Pittsburgh ese fin de semana. Se fue el agua y se iban a tener que ir para la casa los estudiantes, los 30 estudiantes que estaban ahí. David Mangan había estado orándole al Señor varias cosas. Durante la mañana escuchó una palabra de uno de los que estaba predicando, que dijo la palabra dynamos, que la menciona Pablo, y él la identificó como dinamita. No tiene nada que ver con eso, es simplemente poder, pero él la identificó con dinamita. Y él dijo al Señor: hey, Señor, yo quiero experimentar esa dinamita en mi vida. Segundo, uno de los predicadores dijo que el Señor seguía regalando el don de lenguas. Y David puso en su cuaderno de notas, dijo: Señor, yo quiero a alguien, yo quiero escuchar a alguien hablar en lenguas. Y después puso tres puntos suspensivos y al final puso yo. O sea, quiero escuchar a alguien hablar en lenguas y al final pone en mayúscula yo. Cuando el agua se fue, a David se le olvidó todo lo que le había pedido el Señor. Él fue a la capilla y le dijo: ay, Señor, yo no me quiero ir para casa. Señor, por favor, que no se vaya el agua, que vuelva el agua, queremos estar aquí este fin de semana. Resulta que llamaron a todos los plomeros, como era un sábado, nadie podía ir. David vuelve a la capilla a orar. Dice que él estaba haciendo una oración en fe. Escucha la renovación carismática, una oración en fe. Él dice: yo había orado mucho en mi vida por otras cosas. Era un estudiante católico de una universidad católica en Pittsburgh, pero nunca había tenido que orar por algo que sucediera inmediatamente. Él dice: yo a veces oraba por la conversión de Rusia, por miles de cosas que podían pasar o no, pero ahora estaba orando por algo que necesitaba respuesta inmediata. Señor, si no viene el agua, nos vamos todos para casa. Después de hacer una oración en fe en el Santísimo, pasó largo rato en el Santísimo, a lo mejor horas, baja a la cocina y abre el, no sé cómo lo llaman ustedes, el grifo, la llave de la cocina. Dice que después de hacer esa oración en fe y bajar, en ese momento empieza a salir agua de la canilla. Él vuelve a la capilla a darle gracias a Dios. Y cuando está en la capilla, cae postrado al piso delante del Santísimo. Y dice que empieza a sentir unas explosiones dentro de su corazón, que no entendía qué le pasaba, como si algo fuera a explotar dentro de su corazón. Y que después empieza a hablar en algo que no entendía que estaba hablando. Cuando baja las escaleras, ustedes, la más conocida es Patty Manfield, que es la que ha escrito mucho y estuvo ahí. Le dice: hey, David, ¿dónde aprendiste a hablar francés? Porque Patty estaba estudiando francés en la universidad. Y dijo: en mi vida, yo nunca he hablado francés. Y dijo: pues estás hablando un francés antiguo perfecto. O sea, David en ese momento se le había olvidado, pero experimentó la dinamita en su corazón. Empezó a orar en lenguas. Yo, el Señor le dio el regalo de orar en lenguas. Pero más que eso, el Señor les concedió el milagro de poderse quedar ese fin de semana. Déjenme les cuento algo detrás de escena, si ustedes no saben a lo mejor. Y esta historia viene directamente de David. No fue que un milagro del cielo y ¡pum! De repente vino el agua. No, resulta que uno de los plomeros que habían llamado y había dicho que no podía ir, este plomero cuando iba manejando a su casa, dijo: ¿cómo voy a dejar a esos muchachos sin agua todo el fin de semana en la casa de retiros? Y el plomero, sin decirle a nadie, fue, arregló la tubería que se había dañado, la arregló y por eso llegó el agua nuevamente a la casa de retiros. Bendito plomero, ¿qué sería de nosotros sin ese plomero? Ah, no estaríamos aquí si Dios no hubiera enviado ese plomero. Un aplauso al Señor por ese plomero, porque ni sabemos quién es. El agua. Porque el Señor hará que esta renovación se extienda a derecha, se extienda a izquierda. Muchos toman el texto del profeta cuando habla que el agua le llegaba a los talones, a la rodilla, a la cintura, y era un torrente en que no se podía caminar porque te arrastraba, te llevaba. La renovación carismática
se extendió de una manera impresionante en el principio. Yo quiero contarles solamente una parte para que veamos cómo se extendió la renovación. Porque no solo David, Patty, otros 10 hombres y mujeres que recibieron esta experiencia, no se quedaron con esa dinamita, no se quedaron solamente encerrados orando en lenguas, sino que salieron a su universidad, a sus ciudades, a formar grupos de oración. La historia cuenta algo bien interesante. Ustedes saben que Notre Dame en Indiana es un lugar muy importante de la renovación, porque cuando la renovación empieza, hay dos hombres, Ralph Martin y Steve Clark, que están en Notre Dame y expanden la renovación. Yo siempre que voy a la Universidad de Notre Dame, yo hago algunos trabajos para la universidad. Ahora el jueves tengo que viajar, grabo algunos cursos de ellos en evangelización. Pero cuando yo voy a la universidad, lo que más me gusta es irme a la biblioteca y buscar los archivos de la renovación y leer cómo empezó la renovación y leer que no entendían qué les pasaba y se escribían cartas en uno a otro. Yo he tenido la bendición de tener las cartas originales en mis manos, tratando de poderle explicar a la iglesia por qué oramos en lenguas, qué es esto del bautismo, cómo lo llamamos. Hombres y mujeres en los inicios con ese fuego, tratando de encontrar un lugar dentro de la iglesia. En la Universidad de Notre Dame se hace el primer encuentro nacional de servidores de los Estados Unidos. Así como ustedes están aquí en Chile, el primero se hace en Notre Dame en el año 1968. Un año después que comenzó la renovación. ¿Saben cuántos servidores fueron a ese encuentro nacional? Fueron 100. Un año después de la renovación, 100 servidores. La renovación empieza a crecer de una manera tal que para el año 1976, o sea, simplemente 9 años después de que comience la renovación, ¿saben cuántos servidores fueron al encuentro nacional en los Estados Unidos? Servidores, solo servidores, 30.000 servidores, 30.000 servidores. O sea, era una corriente de gracia que realmente estos jóvenes, y mañana voy a hablar más de esto o el domingo, pero acuérdense de algo: la renovación empezó con jóvenes. La renovación empezó con unos 30 muchachos entre los 19 y 21 años de edad. Y estos muchachos, con la fuerza que les daba el Espíritu Santo, estos muchachos con el valor, con la gracia, empezaron a que esto creciera de una manera impresionante. Nosotros, equipos nacionales de servicio, yo lo digo a nosotros como equipo nacional de Estados Unidos, hay veces queremos controlar todas las cosas de Dios. Y hay veces queremos hacerlo lo más fácil posible. Y queremos poner todo como en una cajita para que sea más fácil de manejar. Resulta que en ese año, 1976, el equipo nacional de Estados Unidos dijo algo. Mira, cuando pensamos en términos humanos, cuando los planes de Dios son diferentes, el equipo nacional dijo: no, no, esto es imposible, manejar conferencias de 30.000 personas. Miren, si aquí tenemos 500, siempre tenemos problemas, ¿cierto? Una conferencia de 30.000 servidores. Entonces el equipo nacional dijo: no, no, esto es muy difícil, no vamos a hacer más encuentros nacionales de servidores, vamos a hacer simplemente encuentros regionales. Que no haya servidores de todo el país, sino solamente por regiones. Y así son grupos más pequeños, más fáciles de manejar, unas 5.000 personas, no tan difícil. Resulta que el primer encuentro regional de servidores, escuchen, lo hicieron en una ciudad de Estados Unidos que se llama Atlantic City, New Jersey. Yo vivo a media hora de Atlantic City. Atlantic City está en la diócesis donde yo vivo. Primer encuentro regional de servidores de la renovación. Querían un encuentro pequeño porque era muy difícil manejar 30.000 personas. Tú sabes, en el año 77, ¿cuántas personas fueron al primer encuentro regional de servidores? Fueron 37.000 servidores de solamente una región del país. Si sí, dan un aplauso al Espíritu Santo, porque me imagino se estaba riendo en el cielo de nosotros. Se estaba riendo en el cielo de nosotros el Espíritu Santo. Cuando queremos acomodar todo para que todo sea más fácil, cuando pensamos solo en términos humanos, cuando el Señor quiere expandir la tienda, cuando el Señor quiere expandir la carpa y nosotros estamos tratando de acomodar todo a nuestra manera. Entonces, ¿qué he visto yo? ¿Qué era la renovación?
una corriente de gracia de hombres y mujeres en fuego, llevando la presencia, el poder, el amor del Santo Espíritu a tantas personas que lo necesitaban. Pero a veces nosotros servidores nos hemos acomodado, nos hemos estancado. Estamos en un momento en que la renovación en muchos lugares se ha estancado, en que hemos perdido este deseo de evangelizador. Después se voy a lugares y me dicen: hey Andrés, en mi grupo de oración éramos 200. Me dicen, pero ahora apenas somos 10. Pero después vienen con una excusa. Dice: hey Andrés, pero es que no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Y a mí me dan ganas de subirlos allá a esos nichos y poner a esos 10 a los lados de los santos, ¿cierto? Porque lo que está diciendo es: quedamos los mejorcitos, quedamos los mejores. ¡No! Yo no creo que el Espíritu Santo se haya cansado de derramar esta corriente de gracia. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya cansado de derramar los dones y carismas a tantas personas que lo necesitan. Yo no creo que el Espíritu Santo se haya cansado de derramar su amor, su gracia a tantas personas que lo necesitan en este momento. Entonces la renovación era una corriente de gracia, un río abundante, una carpa que se estaba extendiendo, pero muchas veces estamos en un momento en que la estamos controlando. La renovación, estamos en un momento en que hemos llegado a una madurez. A pesar, déjenme les digo algo, que somos unos bebés. Porque si la iglesia tiene unos 2000 años y nosotros tenemos apenas 50, todavía somos unos bebés como renovación. Nos falta mucho que aprender, nos falta mucho que madurar, nos falta mucho que crecer. Pero hemos llegado a un momento de madurez que nos hemos estancado, que hemos perdido el fuego del Espíritu. Yo me acuerdo cuando yo en grupo de oración por primera vez, uno quería salir a hablarle a todo el mundo de Jesús. Uno quería salir y contarle a todo el mundo que uno estaba enamorado de Dios. No importaba qué dijera, no importaba nada. Estaba uno en un fuego, estaba uno enamorado. Pero ahora nos hemos acomodado. Y preferimos quedarnos los 10 mismos formando un club social. Porque yo no sé si podemos llamar eso un grupo de oración, y perdóname que lo diga con todo el respeto. Porque si un grupo de oración no está evangelizando, no está misionando, no estamos saliendo, estamos perdiendo la esencia de un grupo de oración. Entonces nos hemos acomodado, nos hemos encerrado, porque ya la iglesia nos ha aceptado. No es como estos hombres y mujeres del principio que yo leía sus cartas luchando para que la iglesia los aceptara, para que entendiera lo que pasaba. Pero como ya hemos llegado a un lugar que nos han aceptado, que ya no hay tanto que pelear, que nos quieren, hemos perdido nuestra dimensión evangelizadora. Entonces lo que yo he visto en la renovación es una corriente de gracia que se mueve grandemente. Pero lo segundo que yo recuerdo de la renovación es que habían muchas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Habían muchas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a un grupo de oración. Y si esto tienes la oportunidad de contarles un poco más de mi testimonio, lo contaré. Pero yo me acuerdo la primera vez que llegué a un grupo de oración. Yo llegué a un grupo de oración, no porque a mí me contaron que Jesús está vivo, porque yo vi que Jesús está vivo. Mi conversión sucede no porque a mí me contaron que Jesús hacía grandes maravillas, no, es que yo lo vi hacer. Yo puedo decir que nací católico, a los 2 meses me bautizaron, rezábamos en mi casa el rosario todos los días. Aunque yo siempre digo que la rezaba era mi mamá, porque mi hermano y mi papá y yo nos quedamos dormidos por ahí en el segundo misterio, ¿cierto? Pero mi mamá terminaba el rosario. Misa todos los domingos. Pero yo vine a conocer a Jesús solo cuando tenía 18 años de edad, a pesar de ser católico toda mi vida. Y mi conversión viene por una manifestación extraordinaria del poder de Dios. Tal vez si no hubiera sido por eso, yo no estaría hoy parado en este lugar. Si no hubiera sido por eso, no hubiera conocido a mi esposa seguramente en Punta de Tralca 12 años atrás, ¿cierto? Mi papá estuvo en una depresión mental por 4 años. En una depresión verdadera, no como las que nos dan a nosotros, que uno se levanta, ay, como me amanecí de aburrido, me quiero morir, y a la tarde ya se nos olvidó, estamos felices, ¿cierto? No, mi papá estuvo 4 años en una depresión mental profunda. 4 años en clínicas psiquiátricas. 4 años en que perdió todos sus negocios. 4 años en que pasaba semanas sin salir de su habitación.
Pasaba días sin comer, días sin tomar una ducha. Yo llegaba de la universidad y tenía que llevarlo a veces donde el doctor, para que el doctor le dijera: Señor, usted está bien, no se va a morir. Para que mi papá quedara tranquilo por 3 días y ya. Yo estuve 4 años de mi vida sin un papá. 4 años de mi vida con un papá vivo pero muerto, que no le podía contar como adolescente lo que estaba pasando en mi vida, los cambios que tenía, las cosas que me atraían. No tuve un papá por 4 años. Hasta que un día le dijeron a mi mamá: Señora, conocemos un sacerdote que ora por los enfermos y Dios se manifiesta a través de él. Este sacerdote era el secretario privado de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el que fundó las Siervas del Espíritu Santo, que lo considero mi papá espiritual, un gran obispo. Recuerdo que este sacerdote bajó a Medellín, que él vivía en La Ceja, una obra de Medellín, y él oraba por las personas en un taller de mecánica. Yo, a pesar de que me dolía lo que tenía mi papá, yo era un muchacho de 18 años, estaba en primer año de universidad, estaba en muchas cosas del mundo que sí, me dolía, pero no me importaba mucho qué pasaba. Yo no quise entrar. Yo veo que este sacerdote habla por mi papá por una media hora. Después veo que le impone las manos a mi papá. Después mi papá sale, se sube al carro, está ahí sentado escuchando música, y le digo: ay, pa, ¿cómo te sentís? Y me dice: no, mi hijo, lo mismo. Yo en ese momento pensé: este curita tampoco sirvió para nada, perdimos el tiempo también esta noche, que ya habíamos buscado en miles de lugares donde encontrar la sanación a mi papá. 3 días después estoy yo desayunando para irme a estudiar, mi papá sale de la habitación. Mi papá sale bien vestido, mi papá sale con un maletín en la mano, se sienta al lado mío y yo le digo: ¿este papá dónde vas? Y me dice: mi hijo, voy a trabajar. Yo no le dije nada, pero yo por dentro pensé: ¿a dónde se va a ir mi papá? Si hace 4 años perdió el negocio, perdió el trabajo, ¿a dónde se irá él? Pero yo le dije: ah, pa, qué bien, me alegra mucho. Déjame decirte algo, desde ese día la vida de mi papá cambió por completo. Desde ese día no más depresión, no más miedo, no más angustia, no más medicina. La vida de mi papá cambió por completo. Yo no sé a dónde fue mi papá ese día, pero quiero decirte algo, a partir de ese día mi papá es el hombre más feliz del mundo. A mí no me contaron que Jesús sanaba, yo lo vi sanar, yo lo experimenté, yo lo vi. Renovación carismática. ¿De dónde venimos? De una corriente de gracia, como le dije, David Mangan, Patty, todos estos hombres y mujeres evangelizando a partir de la renovación, crece de una manera extraordinaria. Pero lo segundo que yo había visto era una renovación en que Dios actuaba milagrosamente. Una renovación que evangelizamos no solo con palabras, sino con signos y señales. Un evangelio viviente, un evangelio vivo. Mi papá ahora vive en Miami. Yo anoche tuve una escala de 4 horas en Miami. Y mi papá fue al aeropuerto, y estuvo conmigo en el aeropuerto, cenamos y compartimos muchos momentos lindos. Yo lo que más disfruto es ir a Miami y pasar tiempo con mi papá. Déjenme les cuento aquí un secreto entre nosotros 500 y los que nos escuchan, ¿okay? A mi papá le encanta pescar. Él estaría fascinado aquí al frente del mar. Él, cada vez que yo voy a Miami, prepara la pesca. Y me dice: mi hijo, yo ya sé de dónde vamos a sacar lo mejor. Ya sé la mejor carnada, te compré una vara lo mejor. Cada vez que voy a Miami, vamos a pescar. No me les cuento algo. Yo llevo pescando con mi papá por ahí 35 años. Y nunca en la vida, jamás, jamás hemos sacado nada. Jamás hemos pescado. 35 años, jamás. Pero déjame te digo algo, pero ir a pescar con mi papá para mí es el cielo, porque yo vi a mi papá muerto y ahora lo veo vivo, resucitado con la gracia, con el poder, con el amor de Jesús. Estamos ahí pescando en el muelle, entonces estamos 2 horas y no puedo hablar porque me dice que si hablo espanto a los peces. 2 horas sentado. Pero para mí ver a mi papá es la dicha más grande que hay. ¿Sabes por qué? Porque yo conocí una renovación, que no era una renovación solo de palabras, no era una renovación solo de orar bonito, no era solamente una renovación muy piadosa. La renovación que yo conocí fue una renovación donde había signos y señales.
donde se manifestaba el poder de Dios, donde cuando después de la sanación de papá yo voy por primera vez a un grupo de oración y veo que hablan en lenguas, que profetizan, que hay otros testimonios de sanación. Yo no veía la hora de que fuera miércoles a las 7 de la noche para ir al grupo de oración, porque cada vez iba a haber una sorpresa del Espíritu Santo. Siempre iba a haber algo nuevo, una novedad, nos iba a sorprender. Renovación, ¿dónde estamos ahora? Primero dije, hemos llegado a una estabilidad, que hemos perdido nuestra visión evangelizadora, y el domingo vamos a hablar más de eso. Pero segundo, y yo puedo hablar libremente porque nunca he estado en un grupo de oración de ustedes y no conozco lo que pasa, pero caminando en Estados Unidos, en Latinoamérica, tristemente muchos de nuestros grupos de oración han perdido la dimensión carismática. Estamos en un lugar estable en que nos hemos estructurado demasiado y hemos perdido las sorpresas del Espíritu Santo. Nadie me responda, por favor, cada uno se responde, nadie me responda. Pero ¿cuándo fue la última vez que en tu grupo de oración hubo un don de lenguas con interpretación? ¿O una profecía que se cumplió? ¿Una visión que el Señor le regaló a alguien y se cumplió? ¿Un testimonio de sanación extraordinario? No estoy hablando de que me dolía la cabeza y ya no me duele, o que tenía gripe y ya no tengo, no, no. Testimonio de sanación como el de mi papá, como alguien sanado de cáncer que no tenía cura, como alguien sanado de SIDA, de alguna cosa extraordinaria. ¿Cuándo fue la última vez? Porque yo a veces voy a grupos de oración de renovación y me da tristeza. Porque yo me siento, no sé, me siento en Marte, en Júpiter, en otro lugar, pero menos. Porque son grupos muy bonitos, que cantamos muy bonito, que predicamos la palabra de Dios muy bonito, pero que estamos cerrados a las sorpresas del Espíritu Santo. Estamos cerrados a lo nuevo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Renovación, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Dónde nos hemos estancado? La gente, hay veces no va al grupo de oración porque hay una rutina, porque la gente ya sabe quién va a cantar, quién va a predicar, qué chistes va a contar, porque cuenta los mismos chistes cada 8 días, ya sabe quién va a dar la profecía, ya se sabe todo, y hemos perdido las sorpresas del Espíritu Santo. Renovación, la renovación que yo conocí, la renovación que cuenta la historia, es una renovación que no paraba de evangelizar, de llevar esta corriente de gracia a tantos que lo necesitan. Pero que era una renovación también, que hacía esto con signos y señales, no solo de palabra. Como dice Pablo, el reino de Dios no es de palabrería, es de poder, de dinamita, como decía David Manga. ¿Hacia dónde vamos, renovación? ¿Hacia dónde vamos? Llevamos 50 años y que estamos en un lugar de estabilidad, de madurez, que puede ser peligroso. Que perdemos la visión profética. Que mejor no oramos en lenguas en el grupo de oración, porque es que al Padre le incomoda. Mira, si tú no oras en lenguas, es como si a la Legión de María le dijeran no puede rezar el rosario, o es como si al encuentro matrimonial le dijeran no puede hablar de comunicación en la pareja. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, no hay renovación. Si nos dicen no puedes orar en lenguas, no puedes profetizar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es nuestra identidad. Entonces, hay grupos de oración que por quedar bien con el Padre, por quedar bien con nosotros, no hacemos nada de lo que nosotros tenemos que hacer. Escúchame, no estoy diciendo que vamos a desobedecer, no, no, pero tenemos una dimensión profética de poder explicar por qué hacemos las cosas, de poder dar razones por qué hacemos las cosas en nuestros grupos, y cuando el sacerdote entiende, seguramente nos va a dar la libertad de poderlo hacer. Pero a veces caemos en una obediencia ciega. Ah, no, es que porque el Padre lo dijo, entonces ya me quedo callado y no hago nada. No, esa no es la obediencia. Cardenal Suárez, el primer director mundial de la renovación, hablaba de la corresponsabilidad. Si Dios nos ha dado un carisma, una misión como renovación, tenemos que poner la voz y poder explicar por qué hacemos esto, para que esta corriente de gracia se siga expandiendo, siga llegando a muchos lugares. ¿Hacia dónde vamos, renovación? ¿Hacia dónde vamos?
Ustedes saben, y aquí solamente lo voy a mencionar a nivel general, tenemos un Papa que conoce la renovación. Tenemos un Papa no solo que ha oído hablar de la renovación, es un Papa que conoce la renovación. Cuando el Papa Francisco escribe la renovación, no lo habla en un nivel teórico, lo habla en un nivel muy práctico. A veces la gente dice, hasta nos regaña la renovación muchas veces, pero es porque conoce la renovación. Entonces el Papa Francisco ha puesto la renovación en un lugar privilegiado dentro de la Iglesia, que si no lo sabemos manejar puede ser peligroso, porque nos acomodamos, nos estancamos y perdemos la voz profética. Entonces el Papa Francisco, una de las cosas que él quiere con la renovación, ustedes saben, a partir de Pentecostés del año entrante, va a haber un nuevo organismo a nivel mundial que se va a llamar CARIS. Si traducimos ICRES y CARIS, las siglas en español, es básicamente lo mismo, Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica. En inglés cambia el orden. ¿Pero qué quiere el Papa Francisco con esto? Y no voy a hablar aquí de todos los detalles de todo. Pero el Papa Francisco básicamente lo podemos resumir en una palabra. Papa Francisco le está pidiendo a la renovación que se mueva a una nueva dimensión de unidad. De unidad. O sea, renovación, ¿hacia dónde vamos? El Señor nos está poniendo un gran desafío en este momento. El Señor nos está poniendo un gran desafío, que vamos hacia la unidad. Y si pudiera hablar de esa unidad, yo quisiera hablar en tres aspectos de la unidad, bien rápido por cuestiones de tiempo, pero quiero mencionar tres aspectos hacia dónde va la renovación. Primero, el Papa nos está pidiendo, escucha esto, una unidad con todos los cristianos. El Papa Francisco, cuando estaba en Buenos Aires, organizaba eventos de evangelización entre católicos, evangélicos, pentecostales. Padre Raniero Cantaramesa era generalmente uno de los predicadores. Yo no sé aquí en Chile, pero a mí en Estados Unidos hay algo que me preocupa. En muchos lugares la renovación ha tomado una línea, la pongo así entre comillas, apologética. Ha tomado una línea en que los grupos de oración se traen es a defender la fe, se traen apologetas a predicar, a pelearnos con nuestros hermanos cristianos. Y digo, si estamos haciendo eso, estamos en desobediencia a lo que el Papa Francisco nos está pidiendo de la renovación. Porque el Papa Francisco ve a la renovación como el instrumento de Dios para la unidad de los cristianos. Entonces, lo primero, renovación, es, tenemos que creer en nuestra fe. ¿Qué sería nosotros sin la Eucaristía? ¿Qué sería sin nosotros sin la reconciliación? Pero en vez de estarnos peleando con los demás cristianos, hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Y es lo que nos pide el Papa Francisco. Podemos orar juntos. Podemos ayudar a gente que está sedienta, que necesita ayuda. Podemos evangelizar juntos. Entonces, una primera dimensión de la renovación que el Papa Francisco nos está llevando es hacia la unidad de los cristianos. No es fácil, especialmente en Latinoamérica, no es fácil. Pero es un llamado que el Señor nos llama hacia dónde va la renovación. En vez de estarnos peleando, que realmente llevemos la presencia, el amor de Jesús a tantos que lo necesitan. Papa Francisco, los que estuvieron en Roma el año pasado, dijo algo en la vigilia de Pentecostés, y lo ha dicho varias veces. Mira lo que dijo el Papa Francisco. Cuando en un país que no es cristiano, van a matar a un cristiano, los ponen en fila, y no te preguntan, ¿eres católico? ¿Eres luterano? ¿Eres evangélico? No te hacen esa pregunta. La pregunta que te hacen es, ¿eres cristiano? Y si tú dices que eres cristiano, te matan. En este momento está en proceso de canonización un hombre que murió en un campo de concentración, asesinado por los nazis, un sacerdote. Y el hombre que está llevando su caso de canonización le dijo al Papa, yo sigo con el caso de canonización si usted canoniza también al pastor luterano que murió después de él. Dice, porque cuando yo estaba investigando dónde mataron a este sacerdote por estarle enseñando religión a los niños, me enteré que 5 minutos después mataron a un pastor luterano por la misma razón, por estándole enseñándole a Jesús a los niños. La sangre de ese sacerdote católico, la sangre de ese pastor luterano se mezclaron, sangre de mártires por amor a Jesús. El Señor nos está pidiendo en este momento renovación,
Defendamos nuestra verdad, defendamos nuestro sacramento en nuestra iglesia, que la amamos, que la queremos. Pero en vez de estarnos peleando los unos a los otros, que evangelicemos juntos. Segundo, de esto de la unidad, mañana, el domingo voy a hablar más de eso cuando hablemos de la misión. El segundo punto de la unidad es la unidad de todo el mundo. El Papa Francisco nos dice, hey, hagan seminarios de vida en el Espíritu, no solo en sus grupos. Hagan seminarios de vida en las parroquias, en los barrios, en la calle, en las escuelas. Les dice renovación, el bautismo del Espíritu Santo no es solo para ustedes, es para todos. Es para todos. Entonces estamos en una nueva etapa, como leímos, que se van a extender las carpas. Una nueva evangelización. Patty da una profecía en Roma el año pasado, la cosecha está lista. Una evangelización como nunca hemos visto. A pesar de los momentos de crisis, de oscuridad, va a haber una presencia más fuerte de Jesús, un derramamiento más fuerte del Espíritu Santo, no solo en la iglesia, sino en todo el mundo. Y nosotros, Renovación, estamos llamados a llevar esta corriente a tanto que lo necesita. Entonces, primero, unidad entre los cristianos. Segundo, unidad del mundo en la evangelización. Y tercero, y es la que quiero hablar los últimos minutos de esta enseñanza, es la unidad dentro de la renovación. Lo que quiere el Papa Francisco con este nuevo organismo es que dejemos de pelearnos como carismáticos. Es que eso no pasa aquí en Chile, eso no pasa en Estados Unidos, ¿cierto? Pero yo conozco en Estados Unidos servidores que no se pueden hablar el uno al otro. Servidor de un grupo de oración que no puede ver al del otro grupo. Decía un amigo mío, ¿qué dirá Jesús cuando se entere? ¿Cierto? ¿Qué dirá el Señor cuando se entere? Hay una diosa en Estados Unidos, no voy a decir el nombre, que si a ti te invitan a predicar a uno de los eventos de ellos, tú ya sabes que los otros de ese mismo lugar, nadie más te va a invitar, porque ya fuiste primero por ellos. Grandes sorpresas nos llevaremos cuando lleguemos al cielo. A lo mejor pensando de tantos que iban a estar ahí y a lo mejor no están. Porque en vez de trabajar por la unidad, estuvimos creando división. Una parte oscura en la historia de la renovación es división. Ah, yo ya no soy más el coordinador, entonces voy y me fundo otro grupo para no perder el poder. Porque yo soy el dueño de mi grupo, porque yo soy el que hago todo, porque sin mí no se puede hacer. Es que ese servidor piensa diferente a mí. Listo, yo soy aquel que mando, ya él no es más servidor del equipo de servicio. División. Eso no es algo nuevo. Cuando a Jesús le dijeron los discípulos, dice, Señor, hay algunos allá que están predicando en tu nombre, sanando, expulsando demonios, los mandamos a callar. ¿Qué les dice Jesús? No. Quien no está contra nosotros está con nosotros. Cuando Moisés está en los 70 ancianos y hay un derramamiento y empiezan a profetizar y hay dos que no estaban, se ponen bravos, ah, esos dos no estaban y porque están profetizando. Y piensa Moisés, ¿cuánto quisiera que todo el mundo profetizara? Renovación. Papa Francisco nos está pidiendo que no seamos aduanas del Espíritu Santo. Yo me demoré una hora y media para salir de la aduana, ¿cierto? Porque tenían perros, tenían todas estas máquinas, hora y media en la fila. Y ahí me dicen, no, renovación, parecemos la aduana. Ah, no, ese no está bueno, apenas lleva un mes, es imposible que esté hablando en lenguas. Ahí se lleva 3 meses y porque ya lo pusieron a predicar y a mí no. Uy, esa profecía no puede ser de Dios, yo llevo 10 años, esta persona lleva 1 año. Y empezamos a controlar, a crear división, desunidad. Hoy el Papa Francisco nos invita a que vivamos en la unidad. Y tantas expresiones de renovación que hay, que realmente podamos vivir en unidad. Déjame terminar con este testimonio, que no es de renovaciones de iglesia, para aplicarlo a este símbolo de la unidad, para que después entremos en un momento de oración. Yo viví varios años en Sacramento, California. Cuando estaba en Sacramento, me gustaba ir a una parroquia, que no era la parroquia más cercana a mi casa, pero una parroquia que había un par de sacerdotes colombianos amigos míos. Entonces me gustaba ir ahí porque después de la misa nos íbamos a almorzar, íbamos a compartir un rato juntos. Pero cuando yo iba a misa y los domingos, yo salía estresado de esa misa. Salía estresado. Porque en esa misa había un señor
que literalmente hacía todo en la misa. Y cuando yo digo todo, es todo. Este señor era el que iba a empezar la misa. En Estados Unidos hay en las iglesias libros para los cantos. Entonces el señor decía, vamos a cantar el canto 520. Y empezaba a cantar con una voz peor que la mía para cantar, pero él tenía que cantar. Después la procesión, él era el que entraba con la cruz en procesión. Después era el que hacía las lecturas. Después salía corriendo a hacer la colecta. Después era el monaguillo del padre. Después era el que daba los anuncios. De verdad lo hacía todo. Yo creí que yo era muy piqui porque ya estaba en la iglesia. Entonces un día le pregunté, era un grupo de oración de jóvenes, señores, a favor. Les pregunté a mis amigos, hey, ¿ustedes qué tal les parece la misa? Y me dije, no, Andrés, muy buena, pero vos has visto ese hombre que corre por toda la iglesia. Entonces me di cuenta que no era yo, sino solo. El Espíritu habla de maneras extrañas. Un domingo llegué yo a la misa, llegué antes, entré a la sacristía a saludar al Padre. Lo saludé, pero cuando estaba en la sacristía, estaba este hombre organizando todo para la misa dentro de la sacristía. Entonces imagino organizando la lectura, la colecta, todo. Y el padre, un amigo mío colombiano, muy buena gente, pero con un carácter muy fuerte, cuando ve todo este hombre, este estrés, el padre se quita su casulla, ya se había revestido, se quita su casulla, la tira sobre una mesa en la sacristía y le dice, ve hermano, si usted quiere, presida usted también la misa. Yo me fui por la puerta de atrás y esto se calentó aquí. No estoy diciendo que practiquen eso, no, no estoy diciendo, pero el Espíritu Santo habla de maneras extrañas. Porque déjenme les digo, hermanos y hermanas, esa fue la solución. Esa semana, ese hombre fue a las clases de religión y le dijo a la hermana, le dijo, hermana, usted no tiene unos niños que sirvan de monaguillo, yo les puedo enseñar para que le ayuden al padre. Y la hermana feliz, y mi hijo, claro, yo ya llevo estos niños. Y este hombre formó monaguillos, y precioso los niños sirviendo en el altar. Fue al grupo de jóvenes, era un grupo de renovación, y les dijo, hey, necesitamos ministros de Eucaristía. Y formaron ministros de Eucaristía el grupo de jóvenes. Era precioso ver estos jóvenes de 14, 15 años siendo los ministros de Eucaristía en la parroquia, dando a Jesús a los demás. No se me olvida la imagen de una muchacha, Ana, de 17 años, cuando uno iba a recibir a Jesús, uno realmente veía a Jesús en la cara de ella, con el gozo, con la alegría, con el amor que la daba. Después fue el grupo de encuentro matrimonial y les dijo, había un cantante, es el panameño, ella dominicana, y les dice, hey, ¿será que me pueden ayudar a cantar la misa los domingos, por favor? Que llevaban 10 años esperando que les dejara cantar la misa, ¿cierto? Por fin este hombre empezaron a cantar, un ministerio de música espectacular. Lo que pasa es la historia corta, esta parroquia queda en uno de los peores barrios de Sacramento. Afuera donde hay todo el tráfico de drogas, de prostitución, uno de los peores barrios. Pero esta parroquia se volvió la parroquia más activa de toda la diócesis. No cabía gente en la misa en los domingos, porque en esa parroquia todo el mundo encontraba un lugar. Todo el mundo era importante, nadie era mejor que otros, todos tenían un lugar que servir, quien cantar, quien ser ministro Eucaristía, quien ser acólito, quien proclamar la palabra. Eso un día me encontré con un amigo y le dije, ¿viste, fulanito todavía está en la parroquia? Y me dijo, sí, todavía sigue ahí, pero encontró su lugar. Encontró su lugar, que no lo podía hacer todo, que él no era indispensable, que él no era el dueño de la parroquia. Que hay muchas personas que el Señor le ha dado talentos para llevar esta bendición de su iglesia, y por eso esta parroquia se volvió la más activa de toda la diócesis. Gente manejando una hora, dos horas solo para ir a misa el domingo ahí, porque se sentían en casa. Renovación carismática. Hay veces nosotros nos hemos convertido como este hombre, que creemos que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo puede hacer. Que creemos que nosotros somos todos los que tenemos. Una vez en un grupo de oración, esto es verdad,
en que si el coordinador del grupo de oración salía a vacaciones, todos teníamos que salir a vacaciones. Porque si no, él creía que nadie podía ser grupo. Es verdad, estoy hablando de eso pasada solo en Colombia, que en Chile no pasa, tranquilo. Pero, como Renovación nos hemos apoderado de los dones, de los carismas, y hoy Renovación, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un momento de nueva evangelización, no solo para la iglesia, para todo el mundo. Un momento de unidad entre los cristianos, pero un momento de unidad como Renovación. Un momento de buscar a los que se fueron. Un momento en pedir perdón a los que hemos herido. Y si somos fieles, al igual que esta parroquia de Sacramento creció y se volvió la más activa, la llena de fieles. Si somos fieles, la carpa, la tienda que habla el profeta Isaías se va a extender. Y esta Renovación carismática católica, hermanos y hermanas, no va a seguir más estable, no va a seguir más decayendo. Esta Renovación carismática va a crecer como creció en el principio, para que muchos más hombres y mujeres se enamoren de Jesús, reciban la fuerza, el poder, la gracia y el amor del Santo Espíritu en sus vidas y en sus corazones. Un aplauso fuerte a Jesús. Está presente. Eso no va a ser un milagro caído del cielo. Señor necesita servidores fieles. Señor necesita servidores con visión. Señor necesita servidores que miremos el pasado con alegría, que analicemos nuestro presente y que nos movamos hacia donde Él nos está llamando. Por eso quiero hacerte una invitación especial en esta tarde, hermano servidor, hermana servidora. Si tú quieres ser parte de este plan de Dios de expandir la carne, si tú quieres ser parte de este plan de Dios de que se extienda la tierra, de que se extienda a derecha, a izquierda, que muchas más personas vengan, solo si tú quieres ser parte de ese plan. Si no quieres, no lo tienes que hacer. Pero si quieres ser parte de ese plan, yo te voy a invitar a que en un espíritu de oración te pongas de pie en esta noche. Solo si quieres ser parte de este plan de Dios, de expandir su carpa, de expandir su carpa.